Se trata de una iniciativa que establece la posibilidad de bajar a 18 años la edad para ser concejal en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad se requieren 25 años para ser concejal y 22 años para ser diputado provincial, por lo cual creemos que hay una contradicción en ese sentido. Y bueno, teniendo en cuenta, hicimos un estudio comparativo del resto de las provincias. La mayoría de las provincias establece 18 años para ser concejal, inclusive para ser legislador en muchas de ellas, y en base a eso es que impulsamos esta iniciativa. Son varios los argumentos que tenemos en cuenta. Uno es ese. Por otro lado, también hace unos años en nuestro país, a los 18 años adquirís la mayoría de edad, a los 16 años podés votar. También tomamos un poco en cuenta la experiencia de lo que son los consejos deliberantes juvenil, como pasa en Trenquelauquen, que es un caso puntual donde vemos el aporte de chicos de 16, 17 años con ordenanzas, cuando uno se pone a leer y ve realmente aportes importantes, por supuesto, con el acompañamiento de mayores, por supuesto, con el acompañamiento de los concejales, pero ve una mirada nueva, pluralidad de voces y también, por supuesto, aclarar que en este caso no se trata de una imposición. No es que si sale esta ley, obligatoriamente tiene que haber candidatos a concejales de 18, 20, 22 o 24 años, digamos, entre esas edades, sino que solamente es una posibilidad de que si el partido político lo considera, si la sociedad lo vota y se ve que hay un joven preparado, formado, que tiene entre 18 y 24 años y que puede aportar una mirada nueva, una agenda propositiva para la ciudad, pueda ser candidato. Unos días antes de presentar la ley repasé lo que fueron los últimos años del Consejo Deliberante Juvenil. Y ya te digo, uno ve el criterio de los jóvenes, de chicos y chicas, ve que también nos aportan una mirada nueva, que nos buscan trasladar una nueva agenda. También hay que tener en cuenta que hoy los jóvenes de entre 16 y 30 años son una parte importantísima del electorado y si bien, por supuesto, nosotros los mayores de 25 que tenemos la posibilidad de ser candidatos, podemos trasladar esa agenda, podemos tomar esas inquietudes. También creo que en algunos casos, y ya te digo, en caso que esté preparado, que esté formado, qué mejor que sean los mismos jóvenes los que lleven esas voces. En este caso, con esta iniciativa, he tenido un gran acompañamiento de los diputados jóvenes y también del presidente del bloque, de los diputados no tan jóvenes. Y bueno, por supuesto que también aprendiendo en el día a día, arrancamos con bastante movimiento, como suele ser también la transición, los cambios de gestión, con una ley de emergencia, con una ley impositiva, donde nosotros también, como oposición que somos, desde Juntos por el Cambio, tratamos de mostrar un poco el perfil que buscábamos, que decimos que es el de una posición constructiva, que le dé al gobernador las herramientas necesarias, pero que también si hay leyes que se pueden mejorar, se mejoren, si se puede aportar otra mirada, se aporta, si se tiene que ejercer un control, digamos, en ese sentido, sobre los actos del gobernador, se tiene que ejercer, que bueno, es un poco lo que tratamos de mostrar en esas primeras leyes y el rol que queremos ejercer en los próximos años.